Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Felgar, soy gran maestro internacional de ajedrez y a continuación vamos a seguir con una nueva clase interactiva eh, bajo el título de Encuentre la Jugada. ¿sí? Es un ciclo que comenzamos en Chess24 ya hace unas cuantas clases atrás, hace un poquito más de un mes y la idea es ir viendo partidas de gran nivel, partidas magistrales, donde ustedes puedan testear sus habilidades ajedrecísticas para ver si son capaces de resolver en posiciones críticas ¿Sí? tanto de carácter eh, ofensivo como defensivo, posicionales como tácticas ver si son capaces de resolver como lo han hecho los mejores jugadores del mundo en sus propias partidas así que bueno, como les digo, les voy a mostrar una partida y en determinados momentos les voy a hacer ciertas preguntas y la idea es que ustedes me puedan contestar en los distintos chats ya sea de la página H24, en el canal de YouTube, etc. y que se armen nuestros interesantes debates ajedrecísticos así que... Bienvenidos, aquí veo que ya son varios los que se están sumando. Muy bienvenidos a todos. Eh, a ver, como les digo, voy a ir siguiendo los distintos chats. Si alguien me quiere algún feedback, si se está escuchando bien, si todo si se ve la imagen bien, si se escucha bien, siempre se lo agradezco. ¿sí? Eh, aquí nos están saludando desde Zaragoza, Luis Hugo 57, a ver quién más se va sumando. Y mientras tanto, mientras todos se van sumando, les voy a hablar un poquito de la partida de hoy. En ocasiones pasadas les he mostrado partidas clásicas, ya sean de Alekín contra Reti. También la última vez vimos una partida de Petrosian contra Pilnik, que era más bien, quizás la primera partida que vimos de carácter superposicional, profiláctico. Una partida, una joyita de del ex campeón mundial Petrosian, pero hoy vamos a volver a, a la alegría, a la fantasía y para eso les voy a traer una partida bastante más contemporánea, jugada por un gran amigo mío Iván Cheparinov, uno de los mejores jugadores del mundo desde hace tiempo jugador muy muy talentoso búlgaro quien fuera segundo de Topalov durante su reinado como campeón mundial y esta partida fue jugada en el año 2013 contra Emil Sutovsky, también un gran maestro muy fuerte israelí un gran jugador de ataque Así que cuando dos jugadores de esas características se juntan en el tablero es normal que salga algo bien especial. A ver, mientras tanto, aquí veo bueno, varios mensajes desde Málaga, desde distintos lugares. Me alegro que se esté sumando esta clase. Eh, y empezamos nomás. La partida Cheparinov Blanca, Sutovsky Negras comienza de la siguiente manera. Caballo F3 juega Iván, que hace poquito jugó un dicharachero contra Carsen, no le fue tan bien en el Vanter blitz, la verdad que perdió, pero bueno, contra Carsen supongo que es algo que puede pasar sin sorprender a nadie. Juega caballo F3, Iván tiene un repertorio de aperturas muy amplio y muy fuerte, puede hacer distintos movimientos, pero aquí comienza de esta manera. C4, G6, caballo C3 y aquí Sutovsky intenta jugar una Grunfeld, aunque bueno, sin el peón en D4 todavía no es 100% Grunfeld esto. Peón por caballo por. Y muchas veces las blancas en estas posiciones optan por evitar D4 y transponer, como decía, una Grunfeld clásica. Y se están usando mucho. De hecho, Aroñama ha puesto muy de moda en este tipo de posiciones, como habrán visto, este tipo de jugadas, como H4, H5 rápido. Parece que eh, la cosa va por ese lado. Pero Dama B3 también es un intento muy interesante, cuestionando el caballo en el centro del tablero de forma inmediata. Sutovsky juega a caballo b6, al igual que en casi todas las clases de encuentre la jugada, la apertura es una instancia de la partida que no es la que más atención le prestamos, nos interesa mucho más el medio juego y final, así que voy a ir un poco rápido en esta parte. d4 al 7 y ahora sí, si nos dejan ocupamos el centro del tablero con e4, aprovechando que comer el peón de d4 sería muy peligroso porque las blancas toman una iniciativa muy fuerte y las negras no quieren desprenderse de su alfil de G7. Así que luego de D4 juegan más en el espíritu de la Grunfeld al fin G4. Y ahora viene una jugada bien curiosa que tiene una idea muy profunda. Lo primero que hacen las, las blancas perdón, en esta posición le están cuestionando bueno, el caballo F3, su centro de D4, etcétera Pero fíjense que forma tan interesante como resuelve Cheparinov esta posición. Primero da jaque, esa jugada se las voy a decir. Y contra C6, ahora sí, como siempre, un par de preguntas para entrar en calor. Después va a venir lo más difícil. ¿Cómo podrían jugar de blancas en esta situación? A ver si se les ocurre cuál es la idea de Cheparinov para resolver los problemas que el negro está planteando a su centro del tablero. Juegan las blancas. Pueden escribir sus pensamientos en los distintos chats. Y mientras tanto, aquí nos saludan de Madrid, de Valladolid. De muchos lugares de España, de otros lugares fuera de España también, así que muchos saludos, muy buenas tardes a todos. Eh, a ver, eso está en YouTube, veamos quiénes están en el chat de la página. <laughs> Aquí dice, alguien comenta, supongo que Iván que habla español mejor que a lo mejor que yo, dice Perico. Menseguer, sí, habla español, perfecto, Iván. Así es. Bueno, y algunos empiezan, por ejemplo, Little Capablanca 1 empieza a sugerir, al igual que Raúlso 2003, una jugada bien entretenida que es caballo G5. Otros sugieren alfil C4, pero en este caso, de forma eh, mayoritaria, en los distintos chats están sugiriendo la jugada correcta que es Caballo g5, parece una jugada un poco cafetera, ¿no? Como decimos nosotros por Argentina, por lo menos. Caballo g5 amenazando dama por f7 jaque, casi un tipo de mate pastor, bueno, si bien nos mate por el rey por el día de 7 pero la idea es mucho más profunda. ¿Por qué hace caballo g5? El negro está amenazando el fil por f3, así que las blancas desplazan ese caballo con una amenaza aún mayor en f7, un poco en el espíritu de Kasparov cuando vimos la partida de clase de atrás de Karpov, Kasparov, recuerdan que decíamos que cada vez que a Kasparov le amenazaban algo, él en vez de defender amenazaba algo mayor. Bueno, Cheparinov empieza un poco en ese espíritu. Las negras naturalmente neutralizan la amenaza en F7 enrocando. Y ahora, como muchos habrán imaginado, la idea del blanco es ahora sí retroceder el alfil de B5 que estaba siendo amenazado. Vale la pena marcar que comer el alfil a habría ha sido bastante suicida. Para el negro, porque dama por f7, jaque. Luego me puedo capturar el alfil, o sea que no hay ni siquiera ganancias materiales, sino todo lo contrario. Así que a caballo g5, muy normal en roque. Y la idea de Cheparinov es ahora retroceder el alfil a e2. Fíjense, ahora que el caballo no está en f3, qué inteligente la idea del blanco. Juega alfil e2, ofreciendo el cambio. Pero una vez que le cambian el alfil por alfil, de alguna forma el caballo recaptura en e2. Y es el caballo el encargado de defender el centro. Eh, del tablero blanco, ¿no? el peón de d4 y una vez más, comer el peón de d4 sería extremadamente peligroso porque la verdad es que uno no tiene muchas ganas de entregar ese alfil se podría hacer un dama h3 aquí amenazando, debilitando y luego cuando nos capturen este alfil si bien el negro gana un peón su posición, incluso supongo que si me enroco la posición blanca sería muy buena el rey se encontraría ya con el peón 5 y sin el alfil de g7 demasiado debilitado, ¿sí? Así que contra caballo por e2, Sutovsky, que es un jugador de 2700, muy muy fuerte, juega caballo a6, desarrolla el caballo por la banda, pero ese caballo puede tener intenciones interesantes en algún momento de ir a b4 si la dama se aleja de b3, en otros momentos de apoyar c5, ¿sí? Eh, la ruptura típica que hacen las negras en la Grunfeld para atacar el centro blanco. Así que contra Caballo A6, la siguiente jugada, no se las voy a preguntar, se las voy a mostrar. cheparino hace un pasaje de dama muy fuerte, que es la dama de B3, ya no está haciendo tanto ahí como podría ser en H3, donde nuevamente amenaza. Maten una. Generalmente mostramos partidas donde decimos que este tipo de jugadas un poco burdas no son la idea, ¿no? Un juego tan directo, sino que buscamos un juego más encubierto, más sutil. Pero a veces el juego directo es lo que corresponde y en este caso va a ser así: Dama H3 amenaza dama por H7 mate. ¿sí? A ver si no la ven. Por supuesto que el negro juega H6, desplazando al caballo. Y luego de caballo F3. H5, porque vale la pena marcar que el peón estaba siendo amenazado por el alfil, así que H5. Y ahora sí es el turno de ustedes de jugar y para eso les pido que piensen, que profundicen un poco más en la posición, porque pasamos ya un poquito la, la etapa de la apertura, que la quise ir lo más rápido posible, porque la verdad que en esta partida va a ser complejísima, tanto vamos a encontrar jugadas del blanco como de las negras muy entretenidas y vamos a requerir de mucho tiempo para lo mismo. Así que ahora empieza propiamente el show. ¿Qué juegan de blancas en esta posición? Vamos a ver los distintos chats. Veo mucha gente que se ha sumado. Me alegra mucho. Hmm. Aquí Vito Soan pregunta qué partida analizamos. Estamos analizando una fantástica partida entre el amigo Iván Cheparinov y el gran maestro israelí Emil Sutovsky. A ver. Bueno, se están proponiendo distintas jugadas. Proponen Enroque Corto, Caballo F4, jugadas más sólidas, jugadas más de ataque. A ver en YouTube. También, más o menos, veo bastantes ideas con caballo G5 y después hacer volver el caballo G5 donde nos echaron y después enrocarnos corto. Hmm. Y unas cuantas personas, Manuel Prieto, Dani PR, Juan Solo, empiezan a proponer una jugada súper agresiva tipo G4. ¿Sí? ¿Qué les parece G4? ¿Es una locura o una genialidad? La verdad que en esta partida van a haber muchos momentos que podríamos titular algo así como no lo hagan ustedes en su casa, ¿no? O sea, vamos a ver muchas jugadas un tanto locas que hace el blanco y que como maestro de ajedrez me siento un poco responsable de decirles que son cosas que hay que hacer con mucho cuidado. Pero bueno, la vida es una sola, así que también hay que animarse. A jugar ciertas excentricidades y para qué enrocarnos si hay un peón en h5 y podemos hacer un ataque al rey contrario con g4. Así que todo el mundo está proponiendo ese tipo de jugadas. También varios dicen en roca al file 3, tanto en roque como al file 3. Son jugadas que yo no puedo criticar, no está en mi ADN criticar una jugada como enroque roque corto. ¿no? Me parece que es una jugada sana. Y la posición sería una posición tipo Grunfeld. Eh, donde las negras igual tienen buenas chances de conseguir un contraataque al centro blanco bastante formidable. El único problema que le encuentro al Roque Corto es que si hicimos este plan de pasar la dama H3, volvimos con el caballo en F3 y nos queda una dama aquí, en una situación un tanto extraña. Si no logramos formular un ataque contra el Rey Negro, esa dama en H3 realmente va a estar mal posicionada y vamos a requerir de nuevos tiempos, sacar el caballo para volver la dama. ¿sí? Como que todo el plan blanco habría sido un tanto errado. Así que Cheparinoff en este caso prefiere ser consecuente, pero hace una jugada que creo que por el momento nadie mencionó, me equivoco, aquí Gerardo Carvajal la sugiere, y es en vez de G4 de forma inmediata prepararla con torre G1. En todo caso, mis felicitaciones, bueno, para todos, para los que se rocaron siempre los voy a felicitar, pero también para los que dijeron G4 de forma inmediata, eh, que hay que decir que también es un movimiento bien viable. Por ejemplo, después de Peón por, Dama por, eh, podríamos, no sé si nos ofrecen el cambio de dama, simplemente retirarla y tendríamos un ataque bien interesante de blancas. ¿sí? Ahora, contra G4, por supuesto, no hay que comer H4, sino que dama de 7 sería una jugada un poco más molesta, clavando el peón y habría que defenderlo con torre G1 porque no se puede comer porque perderíamos la dama de H3. Y por lo tanto, creo que por esa razón es que Cheparinov prefiere jugar torre G1 de forma inmediata, ¿sí? preparando el g4 muchas veces es más fuerte la amenaza que la ejecución decimos los ajedrecistas creo que esa frase no sé si es de Tarras o de Tartakower si alguien lo sabe y me lo quiero poner en el chat se lo agradezco porque hace muchos años que tengo esa duda la amenaza es más fuerte que la ejecución pero sé que la frase conlleva una gran verdad ajedrecística ahora contra torre g1 las blancas están perfilando un ataque inminente contra el rey contrario así que es bastante lógico que las negras empiecen a preocuparse y a llevar piezas hacia la defensa con un movimiento como caballo de 7. ¿Sí? ¿Qué podemos jugar de blancas contra caballo de 7? ¿Cuál les parece que es la jugada más astuta de la posición? Manuel Prieto dice: dice: jugándola yo es una locura, jugándola a Cheparinov es una genialidad. Sí, es verdad. No, muchas veces en, hay una, eh, la línea entre genialidad y locura en ajedrez es muy delgada, ¿no? Y depende de cómo esa idea que vamos a ejecutar es llevada a cabo. Así que te entiendo, Manuel, porque muchas veces me he sentido igual. A ver. Ah, mira, y acá Héctor Fiori de Argentina. Muchos saludos, Héctor, un amigo. Eh, menciona que es de Nimzovich. yo diciendo Tartakower tarras pero me están corrigiendo igual no están seguros yo ¿sí? muchos están diciendo Nimzowitsch bueno supongo que tendrán razón así que voy a tener que corregirme me encanta esa frase me parece que es una frase la amenaza es más fuerte que la ejecución les hablo mientras piensan y dicen la jugada me parece que es una frase que trasciende la sabiduría ajedrecística que es muy aplicable a la vida sí por ejemplo, cuando era niño, mi hermano mayor me hacía una pequeña maldad. Y es que cuando nos peleábamos y yo le pegaba, él nunca me devolvía el golpe. Me decía: "Te debo un golpe, ¿sí? Y ya te lo voy a dar". Entonces yo estaba tenso. Estábamos comiendo, nos sentábamos al lado y él me miraba y yo todo el tiempo defendiéndome de ese golpe que nunca llegaba. Y así la vida me enseñó que la amenaza realmente era mucho más fuerte que la ejecución. Creo que es una de las pocas lecciones que aprendí en la vida antes que en el ajedrez. Así que Nizovich quizás también tenía un hermano mayor que le hacía bullying cuando era muy niño. Eh, saludos a mi hermano que lo quiero tanto A ver G4, mucho G4 en el chat Si, sí, si hicimos torre G1 y todo Tiene sentido hacerlo para jugar G4 Sin embargo no es la jugada que hace Cheparinov Él dice, si hago G4 Probablemente mi rival lo que tiene ganas de hacer Es traer el caballo a la defensa ¿Sí? Y si como, él me puede recapturar Estoy suponiendo y de alguna forma las negras se encargaron de llevar un caballo bien cerca de su rey. Y sabemos que los caballos son los mejores amigos del enroque. ¿sí? Así que contra caballo D7, Chiparinov hace otra jugada que fuertemente sugerida, tanto en el chat de YouTube como en, en la página, en todo el mundo, está sugiriendo mucho E5. Felicitaciones. ¿sí? Ya no me sorprende. He dado varias clases. Aquí de encuentre la jugada y no me sorprende el alto nivel de la concurrencia. Así que los felicito, pero también espero mucho de ustedes porque a cada semana se van volviendo más fuertes con tanto ajedrez. E5 evita caballo, F6. Por lo tanto es una medida profiláctica. Así evitamos que un defensor llegue cerca del rey y el ataque luego cuando hagamos G4 va a ser mucho más fuerte. Es natural que las negras quieran montar un contrajuego y lo hacen rápidamente. ¿De qué manera? Con caballo B4. ¿Sí? Caballo B4 amenaza eh, simplemente caballo C2 jaque, ¿por qué no? Y una vez más son ustedes quienes tienen que decidir qué jugar de blancas. ¿Defendemos el jaque o no defendemos el jaque? ¿Qué opinan? Después de todo, una torre es una torre, pero ¿qué hacemos? Aquí parece que algunos se vieron eh, identificados con mi anécdota sobre mi hermano. Bueno, ¿qué opinan? Caballo B4. Nos defendemos del jaque en C2, seguimos nuestro ataque como si nada. Pito dice, me voy de resaca con G4. <laughs> Otros proponen caballo G5, también es una jugada de ataque, pero bueno. Ahora les voy a proponer un poco, si, si se animan, que en el chat intenten profundizar un poco más en sus ideas. No decir solo las jugadas, sino si son capaces de poner alguna variante. Así nos ponemos a trabajar un poquito nuestras habilidades de cálculo. ¿sí? ¿Qué juegan y cómo lo justifican tácticamente? Un poco más de profundidad. El ajedrez no es para perezosos. Antes dije la frase en Nimzowitsch so y debo decir que una de las mejores frases que escuché, eh, con, pero más contemporáneas, sobre ajedrez es una que dijo Jan Gustafsson aquí mismo en Chess 24, que decía algo así como: El ajedrez es eh, la constante batalla entre mi deseo de no pensar y mi deseo de no perder. Me pareció absolutamente genial esa frase y creo que no hay ningún ajedrecista que por momentos no se sienta identificado. ¿no? Uno, lo último que quieren hacer es perder, pero cuántas veces tampoco queremos pensar. Hay una contradicción ahí. A ver. Entonces. ¿Qué jugamos? G4. Nadie hace un rey F1, un torre B1. ¿A quién le importa esa torre de A1 si ya pusimos tantos recursos, tenemos tantas piezas que están listas, que están preparadas para llegar al ataque contra este rey? ¿Para qué nos vamos a preocupar por la torre de A1, que es la única pieza quizás que está muy lejos de ser una pieza ofensiva? Esta partida claramente no es una partida que va a llegar a un final, como se pueden imaginar ustedes. Y por pedido popular, Cheparinov juega G4, pedido popular retroactivo. El futuro Cheparinov podía imaginarse que G4 es la jugada. Sí, bueno, a veces uno juega una partida, de alguna manera está haciendo esta pequeña locura de ciencia ficción que vengo diciendo. ¿sí? ¿Cuántas veces jugamos una partida, estamos pensando entre una jugada y la otra, y decimos, bueno, pero ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi nieto el día de mañana cuando le muestre la partida y no haya hecho la jugada de ataque, hice una jugada cobarde? Así que claramente esta es una partida para valientes. Cheparinov juega G4, se lanza el ataque. Es natural que Zutovsky dé el jaque en C2, el jaque doble. Y simplemente rey F1. Así que tenemos esta posición con un ataque bien inminente sobre el rey contrario. Una torre en A1 colgando que en cualquier momento puede ser capturada. Pero en la vida no todo es atacar. Ustedes quizás pensaban que se iban a divertir solo encontrando jugadas de ataque y sacrificios. Pero ahora viene la parte un poquito más dura que es también vamos a tener que encontrar defensa, señores y señoras. Así que la nueva pregunta no es para el blanco, sino es. ¿Cómo juegan de negra? ¿Cuál será el mejor recurso en esta posición? ¿Sí? Aquí hay que pensar porque obviamente a medida que avanzan las jugadas la posición se va poniendo más y más aguda. ¿Cómo habrá jugado aquí Sutovsky contra este ataque inminente de las blancas? A ver. A ver, ¿Qué están proponiendo? Distintas jugadas, pero por lo visto veo que nadie está especialmente interesado en capturar la torre de A1. Aparentemente hoy me desperté un poco dicharachero yo, con ganas de contar unas cuantas historias. Así que si les molesta o los aburro, ahí me lo dicen en el chat. Pero por el momento lo voy a hacer, me voy a tomar la libertad. De contarle una pequeña lección ajedrecística esta, ¿no? Me la dio mi hermano, me la dio un jugador cuando estaba disputando un torneo en mi club en Buenos Aires desde la Niñez Torreblanca, estaba está disputando el torneo de cuarta categoría, la categoría más baja que existe en ajedrez. Yo era un jugador principiante, bien flojo, pero ya tenía eh, bastantes ánimos como para atacar y me gustaba calcular. En un momento juego una partida, y me pienso como 40 minutos, una hora eran partidas bien largas en aquella, pues estoy hablando de una partida en el año 92 o algo así, 93. Y de pronto decido sacrificar un caballo y veo que mi rival de forma inmediata rehúsa el sacrificio, lo cual era lo correcto, y básicamente me termina comiendo todas las piezas. Y cuando vamos a analizar la partida y yo le pregunto, bueno, ¿y aquí qué es lo que viste para no comer el caballo? Y le empiezo a mostrar variantes y variantes por acá, por allá, todo lo que había calculado yo durante casi una hora. Él solo me dijo la siguiente frase, me dijo, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Así que todo su cálculo en esa posición se basó en, en una frase popular que tiene bastante sentido. Y acá es lo mismo, ¿no? Si Cheparinov te está regalando la torre de a uno, probablemente no sea lo mejor comerla. Y efectivamente veo que todos lo tienen bien claro, porque creo que nadie propuso caballo por a 1 ya que luego de peón por peón, el ataque se volvería prácticamente. No, prácticamente se volvería 100% irresistible. Por ejemplo, si intentamos volver con el caballo alegremente. Peón por, peón por, caballo G5, amenazando mate en H7. Y ya incluso jugadas exóticas como caballo F6 no nos van a servir demasiado. Porque luego de Dama E6 jaque, también peón por caballo quiere decir que sería ganadora, pero Dama E6 jaque seguido de caballo F4, amenazando caballo por G6 jaque mate, sería un ataque brutal. Tenemos una torre de menos, pero no hay una forma real de defender ese ataque. Por ejemplo, si Dama E8, ahora sí podemos comer... Eh, el caballo, y cuando recapturan la dama, vuelve a entrar por H7. En este caso, voy a poner la variante entera. ¿Por qué no hacerlo? Entra la dama y ya empezamos a, a comer absolutamente todas las piezas. De hecho, esto debería terminar en mate en pocas jugadas. Si mal no estoy viendo, esto me parece que jaque mate. No me parece mal. <laughs> Rey G8, bueno, no estoy viendo mates, pero dama por G7 si sí es mate. Así que efectivamente. Capturar la torre sería muy peligroso Les quise dejar bastante tiempo No solo para que me digan la jugada que piensan Sino también para que puedan calcular Y sin embargo veo que casi todos Casi todos están diciendo la jugada correcta ¿eh? ¿Cuánto talento? Bueno, algunos están proponiendo E6 Si E6, creo que simplemente voy a... No, no moriría la torre a B1 ni nada Sino que peón por peón me seguiría dando Un juego muy fuerte Y aquí... Muy bien, felicitaciones a todos los que encontraron la jugada correcta, que es un contra sacrificio. El blanco sacrifica la torre en a uno, las negras no le prestan atención y hacen un contra sacrificio en el centro del tablero con caballo por e5, sí. Siguiendo también un Mm, un gran conocimiento ajedrecístico, que es que contra un ataque lateral no hay nada mejor que contraatacar en el centro del, ta del tablero. Perdón. Si nos atacan en, lateralmente al rey y podemos contraatacar al centro del tablero, al sector más importante del tablero de ajedrez, es probable que podamos de esa forma, de alguna manera, neutralizar el ataque contrario. Porque nuestro rival va a tener que prestar atención a ese contraataque que estamos haciendo en el centro, como vengo diciendo. Así que Sutovsky eso lo tiene clarísimo y juega caballo por E5, aprovechando también que el caballo en realidad es un pseudo sacrificio, porque si nos comemos el caballo, la dama entra de 1 con jaque, capturando en E2, ¿sí? y eso sería bastante bueno para las negras. Pero contra caballo por E5, el gran Cheparinov recaptura con caballo en E5, ¿sí? llevando más piezas al ataque. Y al fil por E5, una vez más. Separinov no tiene la intención de comer el material de hacer peón por porque luego de dama jaque rey g2 y dama por de alguna manera el rey g2 por el momento tapa la torre de g1 y el ataque está siendo bastante neutralizado al punto tal que contra peón por podríamos si quisiéramos hasta hacer dama por h5 pero no las blancas hacen algo mucho más agresivo que comer el fil y es comer el peón para liberar la torre de g1 y hacer unos tremendos Rayos X de la torre sobre el rey contrario. Así que por el momento, aparte, claro, básicamente en este momento el blanco no tiene nada de material de menos. De hecho si contamos creo que está exactamente igualado el material. Así que tiene sentido no, no tomar la ofrenda del negro en E5 y seguir atacando con H5. Pero ahora una vez más son ustedes quienes deben defender esta posición negra. Como les decía, no todo va a ser ataque hoy. ¿Qué juegan de negras? ¿Cuál será la mejor defensa? A pensar La verdad que todos encontraron caballo por el 5 ¿eh? De forma una, me lo felicito No es una jugada tampoco tan sencilla Pero bueno, van a venir jugadas más difíciles Si les resulta fácil por el momento Prepárense para lo que viene La partida apenas está empezando es una de mis partidas favoritas contemporáneas de los últimos años, por eso se las muestro con mucha alegría. Y el hecho de que la haya jugado eh, un amigo es todavía la hace más bonita aún. Doctor Harvard dice que sacrificio es cuando dejas al oponente en shock. En este caso el sacrificio del caballo es más que obvio. Bueno, sí. Lo que para algunos es obvio, para otros no lo es tanto, pero me gustó el concepto de dejar al oponente en shock. Y un sacrificio malo es cuando dejas al oponente en shock y un minuto después él está sonriendo, ¿no? Eso también ha pasado. ¿Cuántas veces hacemos un sacrificio malo? Nuestro rival se asusta y después se da cuenta que simplemente nos colgamos una pieza. Entonces aquí hay distintas propuestas, ¿sí? y principalmente las propuestas que estoy viendo van entre jugar Rey G7 defendiendo el peón de G6. Eh, bueno, están habiendo muchas propuestas en realidad. Otros dicen volver con el afilia G7, otros proponen Dama 5. Intuyo que con una idea de hacer un Dama E1 ahí, eh, bastante molesto. ¿sí? Y en fin, distintas ideas. A ver, pero les voy a pedir que profundicen un poco más. Y aquí HC Javi me pide ánimo. Sí, sí, por supuesto que en algún momento tenía pensado. Me emocioné tanto con la partida, pero, pero sí, sé que. En España se está atravesando una situación bien, bien difícil, bien compleja. Bueno, en todo el mundo, ¿no? La situación está compleja y creo que en todos la vamos a estar un poco parecidos. Pero, pero bueno, por supuesto, muchos ánimos. Creo que es un momento que, aparte de, bueno, justo la semana pasada estábamos viendo partidas de Petrocián hiperprofilácticas, donde había que tomar todas las medidas profilácticas posibles y creo que es un buen momento para, para ser cuidadosos, pero también creo que es un buen momento como para mantener... Los ánimos, la moral en alta, ¿sí? porque creo que es algo también bien importante para afrontar todo lo que está pasando y todo lo que se viene. Así que desde ya todos mis ánimos y todos mis cariños para, para España, país en bueno, el cual yo residí mucho tiempo y lo considero como un segundo hogar. Eh, así que sí, y creo que por eso también es bastante, estoy muy contento con la labor que se está haciendo aquí en Chess24, ¿no? de poder hacer mucha actividad como para que... Toda esta cuarentena que, que se está atravesando sea lo más amena posible. Así que, sí, abrazo grande para todos ustedes. Por supuesto. De hecho, pensé mostrar una partida, esto no tiene mucho que ver, pero así como está el mundo, pensé mostrar otra partida de lo bien profiláctica de precaución, pero decidí que no, que había que, que teníamos que ver algo más que suba ahí un poco las las endorfinas y les quise mostrar una de las partidas más alegres que he visto en mi vida que es esta que, que tenemos a continuación así que espero que, que les suba los ánimos tanto como, como lo hace conmigo cada vez que veo esta partida que ya han sido muchas veces pero no me, no me aburro sí. y por supuesto que bueno ahora saludo a España porque me escribieron de allí en el chat pero bueno este saludo se, obviamente quiero hacerlo valer para para toda Europa y para, para todos los lugares donde nos están viendo, ¿sí? en estos momentos complejos de la vida. Y aquí, volviendo a la partida, mucho Dama 5, mucho Rige 7. Acá Lucas Tobares me dice que Rey G7 porque las demás no aguantan. Hmm. Contra Rey G7. Pregunta, ¿qué podrían jugar de blancas? Porque me parece que aquí podría... Supongo que contra Rey G7 una idea es que contra peón por peón. No se puede recapturar obviamente porque se entra con Dama H6 jaque muy fuerte. Pero contra Rey G7, peón por peón, me imagino que la cosa irá por estos lados, por un Torre H8. Aunque la verdad es que todavía no tengo nada de material de menos, y si hago incluso algo medio prosaico como peón por peón hacker, rey por, dame F5, voy a decir la primera variante que estoy viendo, ¿eh? no estoy profundizando mucho, pero si me como el caballo, creo que me quedo con un pieza de más y el negro está de abandono. Así que rey G7, que es una jugada muy natural, creo que en este caso peón por peón la hace colapsar de forma casi inmediata. Así que aquí, perdón, retrocedió unas jugadas de más. En esta posición es cuál será la jugada. Curiosamente, esta ya les está costando más. Hay algunos que la han acertado, no voy a decir que no. Simplemente a veces no me gusta decir la solución correcta de entrada para que todos tengan tiempo para pensar. Esta posición da para pensar. También me pregunta si contra Rey g al Fila H6 Jaque podría valer. Sí, creo que al Fila H6 Jaque también sería fuerte y ganadora, pero peón por peón, vi que ganaba tan fácil que. Me parecía que no valía la pena. Pero cada vez más, cada vez son más los que encuentran la jugada. Otro movimiento que están dando muchos es Dama 5, no es la jugada correcta para hacer un Dama 1 jaque. Quizás no me gusta de Dama 5, que solo amenaza ese Dama 1. Pero quizás lo podría evitar con un alfil H6, me parece, que sería un tanto molesto. Aunque es una jugada que tiene, tiene veneno, porque contra el h6 quizás podrían comer la torre, ¿no? Dama 5 claramente requeriría más análisis, pero. Tampoco entiendo muy claro qué pasa si peón por, porque si me da jaque y me ese el caballo, fantástico, pero jaque mate gana la partida. Así que ahora que lo pienso, dama 5 en realidad a peón por peón no amenaza dame 1 y por lo tanto no sería una buena jugada. La jugada, a ver en, el, en la página que están proponiendo. Mucho alfil G7, volver con el Alfil a G7 es otra idea. Pero la verdad es que. Y dan la variante peón por, peón por, torre por muy bien para Jurujuja ja <laughs> qué nombre que pusiste eh, y después de Torre por caballo por d4 para intentar llegar con el caballo a f5 sí esa es una variante interesante pero creo que también podrían pasar cosas muy desagradables si empiezo con Torre por me parece que ya el ataque se hace bien inmediato no el fil h6 jaque y no imagino un mundo donde no gane esta partida por ataque. Si rey G8 da más G4, si rey viene aquí, no sé, vengo con jaque. Y la verdad es que esto parece un tanto demoledor, ¿cierto? Pero bueno, rey es 6. Todavía habría que seguir calculando. Aunque si me pongo un poco perezoso, creo que estoy cerca de colgarme algo terrible. Pero estoy viendo una variante quizás un poco excedida. En cuanto largo, pero me parece que esto gano material, aunque me das torre por F2, rey acá, te estaría ganando. En fin, me excedí un poco, pero al FIG7, una vez entre la torre en G6, parece muy muy fuerte. Las negras tienen que tomar una medida profiláctica mucho más inmediata. Y son muchos. Acá veo la trella, son muchos los que la están proponiendo. Felicitaciones para todos los que encontraron. Que en esta posición la jugada defensiva correcta era Dama C8. Muy bien, muy buena jugada. ¿Por qué esa jugada es tan buena? Porque la pieza que nos va a volver loco en esta posición, la que nos va a atacar con furia despiadada, es la dama blanca. ¿Sí? Así que si la dama ya está tomando un rol tan activo contra el ataque como para intentar neutralizarla, primero buscamos cambiarla. Y si no podemos cambiarla, vamos a tener que buscar que nuestra dama negra, nuestra dama defensiva, también pueda formar parte de la contienda. ¿Sí? La dama en D8 no estaba participando, entonces el desbalance material entre atacantes y defensores era muy grande. Y aquí viene una frase que esta es mía, voy a decir la primera frase mía del día y, y estoy muy orgulloso, de hecho, porque creo que una de las pocas, eh, en mi opinión, verdad es que encontré en ajedrez y que no lo suelen decir los libros, aunque cuando lo escuchen les va a resultar muy obvia, es que cuando nos están atacando con damas, por lo menos la mitad de las jugadas defensivas suelen ser ofrecer cambio de damas. ¿sí? Esto, si lo piensan, parece una novedad, pero a mí nunca nadie me lo dijo. Y si se ponen a ver partidas muchas veces... Eh, salvo partidas de jugadores muy avanzados, van a ver que es muy normal que muchas de las jugadas defensivas que se omiten son jugadas que tienen que ver con cambio de damas, que sin embargo es algo absolutamente lógico. Así que, consejo, cuando les estén atacando el rey con damas, primero, procure no haber alejado tanto la dama propia de su propio rey, porque ahí le están dando un motivo grande. A su rival para intentar atacarlo, pero si es así, rápido volver con la dama a la defensa o buscar siempre estar atento a todas las jugadas que implican cambios de dama, ya sean en este caso de forma inmediata como dama C8 o ya sean eh, en forma un poco más indirecta. Así que muy bien, dama C8, en todo caso, una jugada que, que ha sido mencionada por mucha gente en los distintos chats. Así que bravísimo. Y ahora, con todo lo que dije, ustedes podrán imaginar que. Las blancas no tienen mayor interés en cambiar las damas, procuran evitar ese cambio y lo hacen de una forma bastante original y muy buena, que es torre G4, algunos ya la estaban adelantando en los chats, ¿sí? como Gerardo Carvajal que estaba sugiriendo torre G4 y efectivamente ese es el movimiento correcto en esta posición, ¿sí? porque de alguna forma evitamos el cambio de damas y también acercamos la torre eh, un poco más al ataque si quiere en alguna variante cambiar de columna hacer un cambio a la columna H por ejemplo etcétera y ahora con todo lo que ustedes saben podrán imaginar que las negras siguieron el consejo que dimos trayendo no moviendo el alfil nuevamente si queremos bueno comer la torre son, es una jugada que prácticamente ya no estoy mencionando porque luego de peón por peón con la amenaza de dama mate no hay forma de, de sobrevivir a ese ataque en realidad eh, quizás alfil g7 sería un poco más interesante, ¿sí? una jugada bastante más interesante y normal como para traer alfil a la defensa. Pero bueno, me parece que peón por peón de vuelta sería un movimiento fuerte. Y ahora incluso podríamos en algún momento quitar la torre si, si tanto lo deseamos, pero también podríamos hacer una jugada como más suculenta, tipo alfil h6 o, o algo en ese plano. Las negras juegan muy bien, hacen una jugada más fuerte que todas las demás y es Dame F5, traer la dama inmediatamente a la defensa del rey. Eso sabemos que es muy pero muy sano. Y Cheparinov para seguir atacando decide eliminar el defensor negro, el alfil de G7, ¿Sí? no tanto por capturar material sino como por eliminar defensores para que el ataque tenga mejores chances. Y una vez más, últimamente... Están eh, bueno, ya vamos a volver a las jugadas blancas, pero por el momento nos toca defender. Y una vez más les pregunto, ¿qué jugamos aquí de negras? ¿Ya estaremos, ya podremos capturar la torre de A1 en un acto de avaricia? ¿Estará justificado? ¿O habrá que seguir tomando otro tipo de medidas? ¿sí? De hecho, en esta posición hay una jugada que es buena y la demás no lo son. Así que les pido precisión y cálculo y que se animen en los chats a poner variantes un poquito más largas. ¿sí? así desarrollamos más cálculo y mejoramos más nuestra, nuestra fuerza ¿qué juegan las negras? ¿qué jugó Emil Sutowski? que en estas posiciones complejas se siente como pez en el agua A ver. Magnus Carlsen me saluda dice, hi Rubén, hi Magnus sospecho que no serás el campeón del mundo que estás viendo esta clase de de Cheparinov, ¿sí? pero en todo caso, por las dudas, lo saludo con respeto Y aunque no seas campeón del mundo, por supuesto, también te saludo con respeto ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué jugamos aquí de negras? Tuvo bueno el otro día el match entre Carson y Cheparinov y nuestro protagonista de la jornada de hoy El Vanter Blitz, el dicharachero, fue bien entretenido como siempre Bueno, aquí algunos están preguntando por dama por H5. Me imagino solamente comentar que no se puede comer porque luego de esto está prohibido la captura porque hay una clavada. ¿sí? Así que dama por H5 eh, sería un error muy importante en esta posición. Aquí saludo a Pablo Díaz. Desde Valdivia, que hace poquito nos conocimos, que estuve compitiendo en un torneo internacional muy bonito en la hermosa ciudad de, del sur de Chile, de Valdivia. Así que saludo para, para toda la gente de ahí que me han recibido de forma tan amena. ¿Qué opinan? De pronto empiezan a haber ideas como torre de 8, llevar la torre de la columna. Para los que ponen torre de 8 especifiquen cuál. ¿sí? Acá necesitamos precisión. Hay dos torres que pueden ir a la de 8. También nos saludan desde Venezuela. ¿sí? ches. Muchos saludos para los hermanos venezolanos. Antes estuvo, ayer estuve viendo un poco el dicharachero, como habrán visto. Chess24 eh, está lleno de contenido en estos días, bueno, siempre, pero ahora incluso rebosante de contenido entretenido. Ayer estaba viendo eh, el dicharachero de, de Eduardo de Iturrizá que es uno de los grandes jugadores de partidas rápidas que hay. Yo creo que es un, a nivel mundial, incluso un jugador muy fuerte de partidas rápidas. Así que fue muy entretenido verlo, como piensa, ¿sí? como para aprender de él en el arte de, del Blitz. Por supuesto, es un jugador muy fuerte a todos los ritmos, pero en partidas rápidas. Es, creo yo, especialmente fuerte. Y de pronto algunos están, en el chat están proponiendo de pronto bastante torre de 8, distintas jugadas rey G7, pero intenten poner variantes. Por ejemplo, están proponiendo torre A de 8. Con idea de peón por torre de 1 jaque, rey G2 y ahí proponen jugadas tipo caballo E1 jaque. Interesante. ¿Qué más? Rey G7 también. Están proponiendo mucho. Eh, lo que a mí no me gusta de Rey G7, debo anticipar es que luego de peón por peón hay problemas, hay serios problemas con la entrada en H6, ¿no? Fíjense que está este alfil, entonces no podemos recapturar especialmente tranquilos ese peón porque claro, nos pegan un hack aquí y cuando nos damos cuenta, si vamos a G8, este asunto se pone muy delicado y si nos vamos a F7, por supuesto, torre F4 nos gana la dama y no fue para eso que la dama negra fue a F5. Para perderse en pocas jugadas. Así que RG7, que es una jugada de consolidación muy natural, en este caso tácticamente falla. Y es correcto lo que están proponiendo masivamente. Felicitaciones a todos los que encontraron que Torre AD8 es la mejor jugada, una vez más, capturar la torre. Creo que nadie se está animando ni siquiera a sugerir esa jugada, aunque tampoco es tan simple ver cómo pierde y es una torre entera. Pero lo cierto es que después de caballo D4, atacando la dama, desplazándole un poco la defensa, por ejemplo, dama por peón, e incluso una jugada tranquila de desarrollo como e 3, la posición negra realmente ya no tiene buena defensa. Por ejemplo, podríamos intentar ahora torre D8, pero luego de peón por amenazando una vez más, mate en H7, peón por torre por G6 jaque, rey F7, una jugada lenta, bueno, lenta entre mil comillas, torre G5 amenazando la dama, la verdad que de lento no tiene nada. Y se viene un Dama H5 jaque, el rey está completamente expuesto. De hecho, la ventaja material es bastante mínima, es solo una calidad, las negras estarían completamente perdidas. Comer la torre sería muy malo. ¿sí? No, la avaricia material no nos lleva nada en este tipo de posiciones. Hay que desarrollar piezas y buscar contrajuego. Y para eso torre AD8 es lo correcto. Y ahora, eh, bueno, ya que estamos, les pregunto a ustedes. ¿Qué juegan de blancas? ¿Cómo continúan el ataque? ¿Hacen peón por peón? ¿Cómo si nada? Toman ciertas medidas contra las amenazas negras. En fin, una posición para pensar. ¿Cómo continúan el ataque de blancas? Y ahora sí vamos a empezar a, a ponernos un poco la camiseta de, de Cheparinov del blanco. Y a volver un poquito a ese del lado del tablero y ver cómo atacar. Ya nos hemos esforzado mucho en la defensa, nos toca ver un poquito más de ataque. Muy bien, como dice Chess, la torre de 8 era la única pieza que no estaba participando y eso hace que sea bastante lógica su inserción en el juego. Y aquí se está proponiendo alfil F4, F3, alfil H6, mucho sacar el alfil con la idea de controlar la última línea con torre de 8. Lo cual, la verdad es que tiene cierta lógica. Aunque sospecho que... Bueno, calculen un poco más, no sospecho nada. Voy a dejar pensar un poquito más porque de verdad que la poción merece un poco la pena. Y aquí sí, como para los jugadores más avanzados que estén viendo, la poción se va a volver completamente compleja, bueno ya es compleja, hace muchas jugadas, pero incluso va a vol volver más caótica. Para los jugadores más avanzados que estén viendo este chat, les pido que se esfuercen e intenten calcular variantes al máximo, ¿sí? No quedarse solo con una jugada, dos jugadas, sino intentar calcular bien en profundidad, porque esta es una posición increíblemente rica en contenido como para desarrollar cálculos, ¿sí? Cálculo no forzado. Así que es súper interesante, esfuércense y van a... Recibir sus frutos eventualmente. Bueno, están proponiendo la profiláctica Rey G2, anticiparnos a los hechos con Rey G2. Creo que una cosa que no me gusta tanto de Rey 2 es que me parece que podría venir un hack N1, un tanto molesto, ¿no? Eso no me, no me resulta tan, tan atractivo, para ser sincero. ¿Cuál sea la jugada más fuerte El blanco? <laughs> Aquí Juan Carlos Sotero me pregunta si me dolvieron la guitarra, que en un dicharachero acusé a, a un alumno mío y amigo eh, que se había llevado una guitarra. Efectivamente, me dolvieron la guitarra. Lucas me dolió la guitarra, así que gracias por preguntar. El dicharachero no solo me sirvió para, para jugar unas partidas blitz, sino para recuperar objetos, objetos deseados. A ver. Torre AD8, P1 por, torre D1, rey G2, ¿qué están proponiendo ahora? H por G6, torre D1, rey G2, caballo 1, rey G3, ¿y qué pasa ahí? Porque el rey de pronto empieza a bailar la cueca en el centro del tablero, ¿y, y qué pasa? ¿Sí? Como les digo, les estoy dejando unos minutos porque la posición se va a volver muy, muy aguda para que calculen, y mientras tanto también saludo. A toda la gente que se va sumando, al pianista Ali, que, que dice que siempre sigue todos los videos de H24, que aprende mucho en la plataforma, así que me alegro de escuchar eso. Esa es la idea, ¿no? Divertirse y también aprender. Y mientras más sabemos, más nos divertimos jugando ajedrez. Eso es así, ¿no? Es lo maravilloso de este juego. Uno va avanzando y, y cada vez le encuentra más y más belleza. Por eso es que estamos aquí. Algunos me preguntan acerca de mis habilidades como guitarrista y les debo decir que son absolutamente básicas. Así que no, me preguntan si sé tocar estudias en guitarra. No, ni cerca, lamentablemente. Pero bueno, algún día seguiré avanzando en eso y, y podré decir que sí. Me encantaría. Mientras tanto, muchos proponen F3 como para dar un escondite al rey. Sí. F3. Podría ser una jugada bastante. Bastante lógica. Quizás contra F3 puedo hacer torre de 1 jaque, pero también hay otros movimientos que, que me preocupan en esta posición, tipo que no me hagan un torre de 3, alguna jugada así como más neutralizadora. Lo cierto es que también de forma bastante masiva, a ver aquí en el otro chat que proponen, también proponen eh, alfil H6 aquí. ...sí, son jugadas bastante naturales... ...alfil H6, F3 son jugadas buenas... ...pero Chiparino decide que... ...hace un cálculo muy profundo en la posición... ...y decide que es tiempo de valientes... ...en esta posición... ...que no hay que hacer ninguna medida profiláctica... ...y que en este caso la mejor defensa va a ser... ...continuar con el ataque... ...y para eso, fíjense, hace la espectacular... ...H por G6... ...no necesariamente jugadas como alfil F4... ...eran interesantes... ...pero H por G6... Simplemente se ha mostrar una jugada mucho más incisiva porque amenaza mate en H7. Y de hecho, en esta posición es el primer momento donde Sutovsky comete un error. Fíjense, la partida tan complicada y sin embargo los jugadores eran tan fuertes, tanto el blanco como el negro, que venían jugando de forma ultra precisa hasta que Sutovsky comete un error que creo que humanamente es súper entendible. De hecho, me parece que para un humano es... Increíblemente, pero increíblemente difícil no dar el hack en de 1. Por lo menos en mi caso personal creo que tendría que nazar de vuelta para no hacerlo. ¿sí? Requiere una cantidad de cálculo que, que humanamente es casi imposible de que darse cuenta que este hack en de 1, curiosamente, quizás ya se trata del único error y la jugada perdedora de la partida. Sin embargo, era mejor mantener el Rey en F1 y la única jugada defensiva en esta posición era comer inmediatamente. En G6, ¿sí? No les voy a poder explicar todo, vamos a tener que avanzar un poco en la partida para entender el porqué de eso, pero simplemente me voy a remitir a una variante eh, que, por supuesto, la he visto con computadoras, humanamente, como les digo, es muy difícil de calcular, y la variante defensiva correcta que empezaría con peón por peón, y luego de caballo F4, ¿sí? Amenazando en G6 con un ataque que parece imparable, ahora sí hacer el jaque en en d1. Si el rey se baje 2, ahora que está el caballo en f4, se podría hacer dama e4 jaque y eso sería problemas para, para, las, para las blancas. Así que es más natural llevar el rey e2 y ahora podría seguir una variante muy bonita que partiría con torre jaque, una persecución al rey blanco que fíjense, también hay que tener bastante temple para llevar ese rey del flanco de rey al flanco de dama, rey c3, pero a veces también es el temple que nos da la desesperación, porque tampoco hay mucho más que hacer. Y ahora les pregunto, bueno, ahora sí les voy a preguntar qué jugarían en esta posición de negras, ¿Sí? Es una posición que no está ganada, pero las negras pueden mantener el equilibrio con un solo movimiento. ¿Cuál será? Esta variante en todo caso no fue lo que sucedió en la partida porque Sutovsky no comió inmediatamente G6, dio el jaque previo, como les decía, pero me parece muy interesante, muy entretenida de verla. ¿Qué jugarían aquí si fueran negras? A veces hay que hacerse la pregunta, ¿qué es la valentía en ajedrez? ¿Sí? Para mí esta partida es una buena explicación de lo que es la valentía en ajedrez, pero ya vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero. Aquí muchos son los que quieren comer en E5 porque jaque que veo, jaque que doy, pero claro, si como el peón de 5 simplemente me recapturan el caballo y el chiste es que todavía no tengo tantos jaques mortales en esta posición porque no sé. Si dama C5 quizás puede venir dama C3, si dama E4 hay un caballo de 3 y de pronto son jaques, pero nos van tapando los jaques y y lo que queda no es tan fantástico. Después de toda esta altura de la partida, las negras tienen dos piezas de menos, un caballo y un alfil de menos. No, en esta posición se requiere precisión absoluta. A ver qué opinan. Dame cinco. Jaque, jaque que veo, jaque que doy. No, no siempre funciona así la vida. Sería bonito, pero no lo es. Otros proponen caballo 3 con ataque doble, sí, pero también el problema de caballo 3 es que pasa si te hago al por caballo, ¿no? Eh, porque claro, luego de torre por A1, torre por G6 ganan. Así que más precisión. ¿Qué jugamos aquí de negras? Y son muchos los que ya están encontrando la jugada. Muy bien, como siempre. Me tienen acostumbrados a grandes cosas. Torre 3, con bloqueo de la defensa en D3. El problema de torre 3, que no, no es la jugada. Eh. Estaba leyendo un comentario nomás. Es que me comen y la defensa de D3 todavía está siendo establecida por el caballo. Así que aquí si decimos dama de tres mate, nos dicen no, caballo por dama. Cuidado, mucho cuidado. Esta posición les pregunto simplemente fue un pequeño acto de maldad, porque <laughs> quería ver si se si encontraban que por única vez en la partida comer la torre de A1 es la jugada correcta, son muchos los que están... Comentando, caballo por A1, de Geste 5, en fin, acá Sente 1, 2, 3 también dice caballo por A1, e incluso él se atreve a dar una variante más, más larga, muy bien, para Sente 1, 2, 3, que explica que caballo por A1 libera la casilla C2 para el jaque, y contra Torre por G6 jaque, que parece brutal, podemos hacer Dama por F5, ¿sí? y luego de caballo por Dama viene una, una línea muy bonita, que es Torre por C1 jaque. Y de pronto el rey blanco tiene que ir a B4, torre D4 jaque. Y ahora mejor quedarnos piolitas, porque si nos venimos a A5, torre C5, el acto despeado del jaque mate sería muy triste. Así que contra torre D4 jaque, rey A3. Y ahora viene un curioso perpetuo: las negras no tienen más que caballo C2 jaque, rey B3 y caballo A1 jaque, rey A3. ¿No? Con tablas. Estas son las típicas variantes que dan la computadora: que uno ve una posición en la cual básicamente no entendemos absolutamente nada y ponemos el módulo y de pronto dice 000 0, 0", y decimos, bueno, ¿cómo puede ser? Y uno empieza a avanzar y se encuentra con este tipo de perpetuos todo el tiempo y con que la computadora, por supuesto, suele tener razón, sobre todo en posiciones tan tácticas como esta, es muy difícil que se equivoque. Así que no deje de maravillarme. ¿Sí? Las líneas que podemos encontrar con el análisis de módulos. Aunque, por supuesto, mi consejo es que no utilicen el módulo para analizar todo el tiempo, sino que utilicen su propia cabeza ¿no? para desarrollar su fuerza ajedrecística y el módulo solamente como para chequear análisis. ¿sí? Porque, obviamente, en la partida no disponemos de esa ayuda. Eh, así que hay que evitarlo. Bien, todo esto surgía de la línea que habría pasado contra H por G6 si... Eh, el, blanc, el negro captura inmediatamente en G6. Como les digo, es una línea de máquina muy muy difícil, pero sobre todo porque creo que no ha nacido humano que no, diera, que no, que no daría el hack en de 1. ¿Por qué el hack en de 1? Digo que es tan fuerte. Bueno, parece que entra, pero no solo el en de 1, sino que es luego de Rey G2, sigue caballo E1 Hacke. Y da la impresión de que el blanco está siendo sometido, el blanco quería atacar al rey negro y de pronto es su propio monarca el que está sufriendo un ataque súper, súper directo. Pero aquí una vez más son ustedes los que deben de decidir el destino de su propio rey. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacemos con el rey en G2? Nos dan jaque de caballo. No tenemos tantas opciones, tenemos tres jugadas legales, perdón, cuatro jugadas legales. Eh, G3, F1, G1, H1. Como siempre, no como siempre, pero como se suelen imaginar, hay una sola correcta en esta posición. ¿Cuál será? La partida entretenida la que tenemos hoy aquí varios proponen jugadas sólidas rey h1 ¿sí? siguiendo el principio básico de esconder el rey todo lo que podamos cuando nos están atacando ¿Qué opinan? ¿Será Rh1 el Rey al Rincón como nos enseñaban de niños? h 1 para cubrirnos de caballo, pero a ver, para los que están diciendo Rh1 y cubrirnos de caballo, ¿qué pasa en caso de Rh1 si te hago caballo d3 jaque y si te cubres de caballo en g1 te hago caballo por f2 jaque y de pronto te como la dama en h3? Eso sería terrible. Así que. Unos bueno, proponen Rey G3, lanzarse con el Rey a la aventura, y a Torre de 3, al file 3. Muchos Rey G3, ¿eh? muchos valientes, creo que. <laughs> a ver, pero un poquito, si se animan los que están proponiendo jugadas a decir alguna variante, un poco, no sean. No sean austeros en, en cuanto a, a letras en el chat. ¿sí? A ver si se animan a, a profundizar un poquito más las variantes. Este es un momento crítico en esta partida. Claro. Aquí varios están empezando a utilizar un método eh, bien interesante, ¿sí? por ejemplo la roca dice por eliminación. Muchos de ustedes conocen el método, pero otros no, así que eh, se los voy a comentar un poquito mientras doy un poquito más de tiempo para pensar en esta posición. Y es que en muchas ocasiones tenemos posiciones difíciles con distintas opciones, eh, posiciones muy caóticas donde es muy difícil calcularlo todo, y la forma correcta de aproximarse, si ¿sí? esto es... En ciertas situaciones específicas es por lo que llamamos el método de eliminación. Básicamente tenemos tres opciones. Cuando vemos que contra dos nos dan mate y en la otra no lo vemos tan claro, podemos elegir la tercera por eliminación. ¿sí? Aunque parezca muy peligrosa y aunque no podamos, no podamos saber exactamente qué pasa. Pero no es tan difícil ver que, por ejemplo, no sé, contra rey G1, por decir una jugada, podría seguir caballo de 3 jaque, hay que verlo, eso sí, y a rey G2, dama por F2 sería jaque mate. ¿Sí? De la misma manera contra caballo E1, si Rey H1, caballo D3 jaque, también nos trae bastantes problemas, porque si jugamos Rey 2 nuevamente nos enfrentamos al mate de Dama en F2, mate con tomate, se suele decir por acá, en este, esta plataforma, caballo G1, eh, caballo por F2 jaque. Esto tampoco sería algo vial. En el momento en que vemos esta línea donde nos comen la dama, simplemente podemos descartar esa jugada. Y de esa forma nos queda un solo movimiento que no tiene una refutación tan inmediata en principio, y es Rey G3. Así que una vez más, la valentía que, a la cual conduce es un poco la desesperación. ¿no? Pero yo creo que en el caso de Cheparinov. Un jugador tan fuerte de la elite mundial como, como Iván es algo que no, no se trata de desesperación, sino se trata de cálculo súper ultra preciso que viene haciendo de jugadas atrás. Y también por esta variante, Torre de 1, Caballo 1, donde la única jugada es el Rey G3, es que yo digo que desde mi punto de vista, Torre de 1 es una jugada que humanamente es muy, pero muy difícil no hacerla. ¿sí? Porque si la mejor respuesta de nuestro rival es estar con el Rey en G3 eh, y empezar a bailar la cueca con ese Rey, parece algo muy difícil, ¿no? Para hacer de blancas. Sin embargo, vamos a ver eh, que, que efectivamente se trata de no solo de algo eh, arriesgado para el blanco, sino que se trata de algo muy bueno. El rey blanco va a ser eh, de alguna forma la anti cuarentena, por decirlo de alguna manera en este momento donde todos estamos tan un poquito guardados en las casas. Fíjense lo que va a hacer el rey blanco por nosotros. Eh, curiosamente siempre se recomienda que el rey tenga que estar en cuarentena en el roque pero aquí rey g3 dama f3 jaque rey h4 acabo de tener un pensamiento lo voy a compartir porque Aparentemente estoy con poco filtro hoy, pero acabo de tener un pensamiento que en ajedrez el rey suele, suele estar en cuarentena, ¿no? porque fíjense que normalmente nos lo enrocamos, lo dejamos a un costado y curiosamente los finales de las partidas suelen llegar hacia la jugada número 40 y ahí es cuando sale el rey un poco al, al tablero, a, da, a darlo todo. Así que acabo de tener esa pequeña revelación. <laughs> Perdón por la tontería, pero lo pensé y lo quise decir. Ahora, dame F3 jaque rey h4 única y así todo en este momento si contamos el material eh, fue el blanco que capturó un alfil en e5, así que tiene material de más, el rey de h4 está muy mal, pero luego de dama por f2 jaque, qué jugamos de blancas en esta posición? ¿Cuál será la idea? Porque por supuesto las blancas tienen una pieza de más como decía antes, si contamos las piezas de hecho tienen exactamente un alfil de ventaja, pero tiene el rey en H4, una situación súper comprometida. Así que creo que a primer vistazo, si nos ponen esta posición, sería difícil elegir las piezas blancas. Sin embargo, ¿qué juegan aquí de blancas? ¿Qué hace Cheparinov? Aquí Ramón Pérez nos decía que después de. De Rey H4, calculó toda la variante hasta ahí, muy bien Ramón y dio varias variantes, creo que omitió el Dama por F2 jaque, pero muy bien por, por el cálculo preciso, el cálculo profundo quiero decir. ¿Qué jugamos ahora ante el jaque en F2? ¿Qué les parece? Que cambien Damas, ¿no? Alguien pide desesperado que cambien Damas una vez por todas, ¿no? Sí, muchos tres, ¿no? Esta partida. No debe ser sencillo estar frente al tablero con esta posición. Y recordemos que de negras enfrente nuestra está Emil Sutovsky, que es un jugador de 2700, un gran maestro israelí muy fuerte, pero que aparte es especialmente fuerte en posiciones de ataques. La verdad es que es un jugador que si hacemos su colección de partidas, las mejores 50 partidas de Sutovsky, tendríamos un libro increíble, porque está lleno de partidas espectaculares, tiene un estilo muy vistoso. Le recomiendo mucho sus partidas, ¿sí? para los que les gustan las partidas de ataque. Es un jugadorazo. Así que que te esté atacando Sutovsky eh, no es algo para nada sencillo. ¿Qué jugamos de blancas? Tapamos del jaque, movemos el rey. ¿Qué hacemos? Mientras tanto, esta excursión del rey, aquí la trella nos hace un comentario muy interesante que le recuerda a una partida entre Short Timan. Eh, Efectivamente, esa partida de short timman es una de las partidas más famosas en lo que se refiere a excursiones, expediciones del rey propio contra el rey contrario. En esa partida, Timan, un rey que está en G1 vía H2, G3, F4, G5, H6, lo lleva a dar mate al rey, perdón, quiero decir short de blancas. Fue un alequín, creo que fue en el año 91, 92, casi seguro en el 91. Eh, lleva a su rey hasta H6 Y le da mata a Timan Que está en una posición de Susana. Es una de las inmortales del siglo XX Así que... Para quien no la conozca Se las recomiendo Short Timan Creo que año 91 Una partida espectacular Muy bien la traía, eh Mucha cultura ajedrezística Aquí Omar Maestro Fío Omar dice fregar no pidas perdón por las tonterías Pepe dice 5 cada segundo No <laughs> No, jamás Él es... Un crack, ¿no? Pero sí, creo que quizás un poco bajo su influencia y las libertades que nos dan en Chef 24 es que me animo a, a compartirle mis pensamientos, quizás sin el filtro que, que corresponde. ¿Qué opinan? Todo el mundo, nadie quiere tapar el jaque. Creo que ya estamos todos eh, empapados de, de la alegría de esta partida. Y es entonces que todos proponen llevar el rey hacia arriba. Y van entre rey h5 y rey g5. ¿Cuál será la jugada correcta? ¿Sí? Miren, la verdad es que curiosamente están en lo correcto. Porque si dama g3, que parece una jugada bastante normal, tengo una pieza de más, intentar cambiar damas como también sugería en el chat. Eh, dama por e2 y luego de peón por peón, rey por el rey negro está un poco al descubierto pero todavía no hay un ataque 100% efectivo de hecho lo mejor que podemos hacer es cambiar las torres y dar un jaque, parece bastante eh, de, temerosa la posición de, de las negras pero si sí todo, luego de torre por torre, dama por curiosamente esto termina en algún perpetuo, ¿sí? básicamente acá hay, termina en, en el final con material igualado y las blancas terminan dando jaque perpetuo tanto, tanto lío para terminar con una repetición de jugadas, en todo caso sería espectacular si así fuera la solución pero hay algo mucho mejor y contra el caballo G3 también luego de torre por alfil que es una jugada muy fina y defensiva eliminando el alfil que puede ser una pieza atacante peligrosa Torre por, era una jugada que muchas veces decían y termina siendo la correcta. Rey G7, una jugada también para Torre H8 jaque. Eh, básicamente, peón por Torre Por son las, las blancas las que tendrían que buscar también un continuo con Torre G7 jaque, una jugada bien espectacular. Lo de Rey por Torre, dama G4, y el Rey se tiene que quedar en las columnas G y H. Y esto termina en una variante espectacular de tablas. Pero Cheparinov ya Endemoniado, ¿sí? Bajo, bajo lo increíble de su posición, no quiere continuo, no quiere tablas y se lanza con el rey a la aventura y juega rey g5, que es la jugada que están diciendo la mayoría, ¿sí? Prefieren rey g5 a rey h5, lo cual es correcto, rey h5 también creo que permitía jugadas tipo dama f5 jaque, cosa que rey g5 no da, una jugada increíble, ¿no? El blanco haciendo todo. Un esfuerzo gigantesco para atacar al rey negro, y ahora lo que le falta también va con el propio rey a atacar a, al monarca contrario. Esto se ve muy pocas veces en ajedrez y aún en partidas de este nivel de jugadores de, de elite es aún mucho más curioso. Así que espero que puedan apreciar lo que está pasando en el tablero. Fíjense, por ejemplo, en caso de caballo F3 que no fue la partida, rey h6, y claro. Podría ser dama por h2, pero bueno, en ese caso sería un intento desesperado del negro para evitar el mate, pero la verdad es que las blancas se quedarían con material de más, curiosamente, su de c1. Después de, por ejemplo, comer, cambiar aquí, jugar b3, eh, la posición sería técnicamente ganadora, aunque todavía hay una dificultad importante. La pieza debería imponerse. Por lo tanto, contra rey g5, Sutovsky prefiere f6 jaque. Bastante lógico. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos con nuestro rey? Bueno, creo que parece que a esta altura no sé si ni siquiera tiene sentido preguntar. Sí, le voy a preguntar, ¿dónde van con el rey? Pero creo que todos me lo van a decir de forma unánime, ¿sí? Porque ya estamos todos embalados en esta, en esta aventura. Así que con 3F6 Jaque, ¿qué jugamos? comenta Y aquí, sí, todo el mundo de forma unánime quiere seguir con esta fiesta ajedrezística y juegan Rey H6, efectivamente, fíjense, eh, espectacular. En fin, ¿qué más puedo decir? El Rey Blanco participa del ataque, llegando a casi enfrentar cara a cara el monarca contrario, Rey H6. Las blancas tienen incluso un poquito de material que fueron recolectando en esta aventura. Y, y las negras, bueno, ¿qué pueden hacer? No? Muy complicado en esta posición. Eh, básicamente eligen jugar F5 primero. Como para en algunos casos, ¿por qué? Porque si no hacemos F5, en algunos casos podemos. se está amenazando, no sé, por ejemplo, si dama por caballo. Creo que aquí eh, no me equivoco en decir que hay una jugada increíblemente fuerte. De hecho pueden decirle a ustedes a ver si la encuentran, porque esto no lo tenía anotado, lo estoy calculando con ustedes en el tablero, pero creo que la acerté. ¿Qué jugarían si dama por E2 de blancas? ¿Cómo gana esta posición el blanco? Perdí tiene una jugada que es durísima. No sé si hay más de una, pero hay una que es buenísima. A ver si la encuentran. Algunos dicen que la amenaza Dama B3 es muy fuerte. Ese jaque sería fortísimo si el negro tiene que mover ReH8 porque G7 sería mate. El problema de Dama B3 es que te tapan con la torre en D5. ¿Sí? Eso es para Kano Kan, que estaba mencionando esa jugada. Varios proponen Dama B3. Cuidado contra Dama B3, viene torre D5. Pero Mauser 22 son muchos los que están encontrando un golpe que es espectacular. ¿Sí? A ver, le doy un minuto más. Aquí nos saludan desde Atlanta, José Rodríguez. Muchos saludos. Hay una de todos lados del mundo conectados en Chess 24. Fantástico. Algunos todavía no pueden creer cómo el rey llegó a Chess Es simplemente increíble. Me pregunta si mueve el negro. No, no. La pregunta es luego de Dama por E2. Cuál es el remate del blanco. La partida no fue dama por E2 en todo caso. Pero creo que aquí hay un remate que es muy pero muy notable. Y sí, son muchos los que ya la encontraron. Torre 4 parece ser la jugada más fuerte de la posición. Un ataque brutal. Porque se amenaza a la dama negra. Curiosamente, el negro no tiene ningún jaque contra rey de H6 y luego dama por torre. Por supuesto, como ustedes mismos mencionan, dama de 6 jaque, rey H8 y G7. Este mate de peón es increíble, ¿no? Mate de peón siempre es especial y si ese mate de peón es impulsado por un rey en h6 con todas las piezas que hay en el tablero, esto es simplemente de película. Así que el rey negro llegó hasta h6, las blanc- perdón, el rey blanco, me equivoqué. Las negras juegan f5 y ahora una jugada humilde. La torre se retira a g3. Recordemos que con blancas tenemos una pieza de más. Así que es normal que las negras quieran recapturar con Dama por E2. Tampoco tienen mejores cosas que hacer en esta posición. Y ahora son ustedes los que tienen que encontrar cuál es la jugada más fuerte de las blancas aquí para eh, terminar de, de llevar a cabo este ataque fulminante. Juegan las blancas y ganan. Otro momento espectacular de la partida. Antes preguntaban, esto es una respuesta para los que preguntaron si en vez de Torre 4, Torre G2 valdría. Creo que contra Torre G2 la diferencia es que dama C4, la dama puede ir a C4 gobernando la diagonal de A2, G8 y evitando el hack en E6. ¿sí? Pero bueno, eso en la posición anterior. Ahora son las blancas las que juegan. Aquí algunos están proponiendo G7, llevar el peón. Pero el peón en G7 va a ser bloqueado, ¿no? Luego de torre F7 será bloqueado. Y si ahí queremos un rey G6 o algo así para dar mate en H8, el problema es que nos hacen torre por G7 jaque primero. Muy bien, son muchos, pero muchos los que están dando. Con la jugada creo que ya a esta altura de la partida estamos todos del, del otro lado, ¿no? Básicamente inspiración no es lo que nos falta. Así que no me extraña que son todos los que proponen una jugada brutal, en mi opinión, que es el rey llegó hasta H6 y una vez más la jugada de ataque del blanco es un movimiento de rey. Es retirarlo una casilla para atrás en este caso, con rey G5. ¿sí? Y amenazamos Dama H7 mate. Muy difícil de frenar. Ahora, si nos tomamos la molestia de llevar la contaduría de la poción, y vemos cuántas piezas hay. Creo que si no me equivoco el material está exactamente igualado. Lo cual me parece también bastante curioso. Después de todo lo que ha pasado. Sacrificios contra sacrificios. El rey que va H6 ahora vuelve a G5. Y nadie tiene ni un peón de ventaja. Eso lo encuentro por lo menos chistoso. Así que las blancas atacan. Rey G5. Amenazan dama H7 mate. Y curiosamente no hay ninguna forma de, eficiente de frenar ese mate. Y tampoco hay ningún jaque que valga mucho la pena. ¿no? Porque si caballo F3 jaque... Eh, torre por F3, hay un Torre G1 Jaque, pero, pero bueno, creo que en ese caso podría mover el Rey, volverlo a H6 o incluso podría tapar con Torre G3 y no pasaría nada. Así que Sutovsky hace la desesperada Torre F7. ¿sí? Pero bueno, ahora es hora de capitalizar este ataque. Transformarlo en ventaja material con peón por torre jaque, rey por. Dama por peón jaque, el rey intenta escapar a e8. Y ahora creo que en esta posición quizás hay más de una forma de jugar. Tenemos una torre de ventaja entera, pero bueno, tenemos el rey en g5, lo cual siempre hace que todo sea un poquito oscuro. Sin embargo, ¿qué les parece? ¿Qué, qué habrá jugado aquí eh, Cheparinov, nuestro héroe de la jornada? ¿Qué habrá jugado de blanca? ¿Cuál será el remate más eficiente? Y es un remate que a mí me parece fantástico. A ver si lo encuentran. De la partida me emocionó tanto que tengo los pelos parados a esta altura. Eh... aquí dicen que el Chepa estuvo fino. Sí, eso es poco decir, ¿no? Yo creo que es una, una partida inmortal contemporánea la que estamos viendo. La verdad que Rey G5 la encontraron todos, ¿eh? Nadie propuso otra jugada. Muy bien. Están todos enchufados. Sí, proponen distintos movimientos. Que yo creo que hay distintas maneras de, de concluir esta partida. Pero fíjense qué fino lo que hace Cheparinov. Eh, dice: Esta partida la voy a ganar, pero no quiero ganarla con piezas de más. ¿no? Porque uno cuando ataque y quiere dar mate al rey contrario, si de alguna manera tenés mate, pero tenés piezas de más, sentís como: bueno, igual le di mate, pero ya estaba ganado. En cambio, no. Él va a devolver el material, lo que acabo de decir, obviamente es algo completamente subjetivo, pero fíjense el movimiento que hizo, es muy chistoso. Devuelve la única pieza que tiene de más, la torre de A1, que durante toda la partida la estuvo sacrificando, ¿sí? antes era con el caballo en C2, ahora juega alfil F4 para neutralizar eh, la torre de D1, y luego de torre por A1, el truco es que un simple movimiento de peón E6, felicitaciones a quienes hayan encontrado este remate, aunque creo que en esta ocasión... Sí, nadie dio con esta respuesta, pero habían otras, así que era ya subjetivo. Pero el remate que hace Cheparinov me parece el más bonito de todos. Porque fíjense que ahora juega de 6 la idea del alfil F4, ¿cuál es? Que se amenaza dama eh, F7, jaque, y contra rey D8, dama F8, mate. Porque el alfil está controlando la escapatoria del rey por C7. Así que no hay nada que hacer. Y si, no sé, damos un jaque acá... Creo realmente que simplemente pueden ir torre por como para explicar este remate. Y esto termina con, como solemos decir, el acto despiadado del jaque mate. Así que luego de 6 no hay ninguna solución contra Dama F7 y Dama F8 mate. Por lo tanto, Sutovsky decide abandonar. ¿sí? Bueno, ¿qué les parece esta partida? No sé si quieren comentar algo por el chat. Nos quedan unos minutos más como para hacer un cierre. Yo realmente me parece, bueno, ya lo he dicho varias veces en el transcurso de esta, de esta hora. Me parece una partida increíble, una, una inmortal contemporánea. Así que, por supuesto, cabe la duda de hasta dónde había preparación teórica. ¿sí? Si todo esto era quizás algo hecho con módulos por Choparinov, que es famoso por tener grandes y grandes preparaciones, pero difícilmente pudo haber preparado absolutamente todo. En todo caso, sería interesante preguntarles, creo que. Voy a tomarme la molestia y a ver si, si me puede contestar eso porque sería divertido de saber. Pero bueno, el momento en que lleva su rey hasta H6 es algo bastante espectacular. Y luego cuando vuelve con el rey G5 me parece ya como la gota que, que rebalsa el vaso. Así que espero que les haya gustado mucho esta partida. Que la hayan disfrutado tanto como yo. Que haya servido como para, para tener los ánimos un poco más arriba y bueno, eh, hasta la próxima la idea es, vamos a continuar con este ciclo de encuentre en las jugadas semanalmente ahora hay que ver en el candidato seguramente la atención se va a, a poner un poquito más en el torneo que ya comienza, que estamos todos esperándolos de forma desesperada, queremos ver a, a todos esos titanes combatir en el tablero pero eh, la idea es continuar con estos ciclos así que espero verlos eh, más adelante, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima